Feliz último día de Vlogmas. Hoy es el último día que voy a grabar para mí y para vosotros, el último Vlogmas que vais a ver, que será el día 24 de diciembre. Así que feliz Nochebuena y feliz Navidad, ya que estamos. Y nada, hoy es el último día que grabo. Me da penita, pero a la vez me hace mucha ilusión haber llegado hasta aquí. Así que nada, hoy voy a intentar que sea un blog más muy entretenido, muy divertido, enseñaros muchas cositas, aunque no sé ni si voy a salir de casa, pero yo lo voy a intentar y que espero que lo disfrutéis conmigo, que os pongáis cómodos para disfrutar este último blog más y que bienvenidos otro día más a pasar el día conmigo, os venís conmigo el día, que luego tengáis una buena cena y a por el día. Yo, como habéis visto, ya estoy aquí, ya estoy vestida, me he vestido, me he arreglado un poco porque me apetecía y también para estar más decente en el último vlog más, ya que es el último, me apetecía. Lo primero que voy a hacer es enseñaros una cosa que me ha llegado. Y por aquí me he sentado para enseñaros esto, que me hace mucha ilusión y la luz es horrible porque hoy en Madrid hace un día igual de nublado, igual de gris que todos estos días atrás, pero bueno, no pasa nada porque es casi Navidad, así que no pasa nada. Y os voy a enseñar este que me ha llegado, uno de los regalitos que me faltaba de Navidad, por así decirlo, que os estaba enseñando en el vlog más de hoy, como el anillo y las cositas, la mascarilla y las cositas esas para la cara que me han regalado, pues me quedaba este y lo vais a ver conmigo. Vale, es de la marca C21 Be Brave y es un reloj. ¡Buah! ¡Qué bonito es! Me parece precioso, como, bueno, no sé si lo sabéis, pero yo siempre llevo este reloj de aquí, que es la verdad de una marquita que me enviaron, bueno, una cachomarca, que me enviaron el año pasado a Boston, un reloj, y me encanta porque este se llama Rosefield y es así, a mí me encantan los relojes dorados y este es muy bonito, pero es que este me parece maravilloso, entonces me apetecía todavía uno dorado, pero quería uno con la esfera negra porque nunca había tenido uno con la esfera negra. Por aquí ya me he puesto el reloj, me encanta, me queda grande, pero ya lo sabía yo. Es cosa que es que tengo la muñeca enanísima, tengo la muñeca súper, súper, súper pequeña, pero queda precioso. No sé cómo enseñároslo. Queda súper bonito, ahora os lo enseño bien por el otro lado. Queda súper bonito, voy a ver si puedo, si vienen las... Soy experta ya en ponerme, quitar esto y ponerme yo el tamaño de mi muñeca. Bueno, y para vosotros habrá pasado medio segundo, para nosotros llevábamos aquí una hora y media. Tengo las manos, que ya no puedo. Lo que iba a parecer en plan, qué mono el reloj, os lo voy a enseñar. Yo la última vez con el otro reloj lo hice yo sola y tardé 20 minutos, como muchísimo. Llevamos aquí una hora y media, mi hermana y yo intentando sacar los eslabones del reloj. Encima yo tengo la muñeca muy pequeña, entonces hay que sacar muchísimos. Con esto, con el aparatito este, que tenemos ya los dedos, las dos reventadas. He cogido hasta un martillo en plan, mira, ya está, bien. Ya. Tortura. Y nada, como podéis ver, el reloj precioso, pero se va a la caja porque este no se ha roto, no podemos seguir y me voy a tener que ir a un relojero a que lo haga. Que me voy a poner los zapatos y me voy para variar al Corte Inglés con mi madre porque he desistido en lo de la correa del reloj y me apetece tenerlo ya hoy porque mañana entre que es Navidad, o sea, Nochebuena, Navidad y tal, entonces voy a eso. Paso, voy a llevar otro reloj que ahora os lo enseño, que fue un reloj muy importante porque me lo regalaron mis padres por mis 18 y se me ha roto la correa, que, ¿veis? Este es el reloj tan precioso y maravilloso y súper bonito que me regalaron mis padres. Se me fue enganchando y se rompió, entonces quiero arreglarla para ponérmelo porque es precioso, precioso, precioso. Es una marca que se llama Behring y es una maravilla el reloj. Así que nada, voy a llevar este y el otro. Y también voy a llevar los Christmas para enviarlos, que ya los tengo hechos.
que nada, hemos ido a dar una vuelta y hacer por fin el reloj. Ahora lo enseño, llevo los dos puestos. Pero a ver, lo enseño porque es preciosísimo. Y nada, hemos hecho eso de lo del reloj, lo de la otra correa la voy a tener que enviar a arreglar a la casa oficial del reloj. Bueno, y por aquí os enseño el reloj nuevo, que es este de aquí, el de la esfera en negro. La verdad es que me gustan muchísimo los dos. Este es especial para mí, es muy especial, pero me apetecía cambiar y bueno, este es muy muy especial también. Pero bueno, este lo veo a lo mejor más para el día a día con la esfera blanco y más como normal, y este lo veo más elegante, más para cosas arregladas, para la noche, supongo por la esfera en negro, y para estas fiestas me viene perfecto para estos días que siempre son de ir un poquito más arreglada. Lo voy a quitar ya. Y nada, pues ese es mi nuevo reloj, ya os digo. Voy a merendar, que ya he hecho eso, y me voy a poner a ver algo. Quiero ver This Is Us, que me la he visto y no sé si creo que he oído que han sacado una nueva temporada, así que espero que sea verdad porque estoy muy emocionada con eso. Y nada, aquí he traído todo mi set de pinta unas, que tengo aquí un montón, y mis limas, entonces me voy a hacer las uñas y voy a ir a lo festivo, me voy a poner muy festiva, entonces eso tiene que ser rojo. Tengo aquí tres rojos porque no sé cuál de ellos va a pintar mejor, porque yo no los tengo en la nevera, que si no pintarían todos. Y esta laca de uñas de aquí, que es de hace un montón, de Kiko, que es brilli brilli. Es uno de los momentos más felices de este año, o sea, me vicié a esta serie y me la vi de golpe. No he llorado más con una serie, pero os juro que es la serie más bonita que he visto en mi vida. Os la recomiendo muchísimo, os lo voy a dejar escrito. Está en Amazon Prime y se llama This Is Us. Si la habéis visto, seguramente la conoceréis todo el mundo, pero quien no la conozca, es preciosa. Es que vamos, que como podéis ver, no es nada del otro mundo. Simplemente pues me las pinto de rojo y por encima me echo la laca esa que os enseño, que es simplemente el brillito este rojo para darle un toque más navideño. Me he duchado y me lo he lavado el pelo y ya estoy limpia y lista para irme bueno, a cenar primero porque tengo mucho hambre, pero me voy a hacer la mascarilla que me apetece de tomate. Ahorita, una monada es esto. Así que a ver, por aquí. Y así ha quedado. No me la he echado por toda la cara porque no me quiero manchar la parte del pelo que me acabo de lavar. Así un poco a ver qué efecto tiene. Huele un montón, ¿eh? No huele muy bien, tengo que decirlo. No huele bien. No huele mal, sin más. ¿Cómo huele? Me parece... Es un poco raro porque es que parece ser un orejo de pelo. Estoy por aquí, ya he cenado y os voy a enseñar la ropa que me voy a poner mañana Nochebuena. Es el vestido que voy a llevar mañana Nochebuena. Es un vestido verde, como así muy navideño. El estampado queda como satinado y es un vestidito cortito y me parecía muy mono. Me encanta el estilo de que aquí tenga estas marcas en el pecho y luego se ajuste y sea simplemente una faldita. Y el color verde no tengo nada parecido y me parece bastante elegante para estas fiestas. Es de Pull&Bear, que se ve aquí, y mola bastante porque pone que está hecho en Marruecos, así que eso me parece guay. Es mi elección, este es el vestido y no sé qué os parecerá. A mí me parece que para la cena de Nochebuena es el momento del año para ir elegante y creo que un acierto seguro es un vestido corto con medias, una falda y una blusa. No sé cómo te la gana, claramente está, pero a mí mejores opciones, algo que lo veo más como, no sé, más niña buena, más elegante. Combinar básicamente con unas medias porque es invierno y aunque estar en casa de mis abuelos pues no me pega ir sin medias. Sandalia,
que me parecen muy monos, se atan así al tobillo y son de Stradivarius y como veis son bastante bajitos, entonces pues no voy a estar incómoda. Estos son unos que ya os lo enseñé, que son de Stradivarius, tiene verde y tal, pues creo que le puede dar un toque de color al vestido y también pega bastante bien. Ya veré mañana según cómo esté. Son estos pendientes de aquí, que son de Aristocracy. Me encantan los pendientes, me apasionan, y estos así colgando me parece que lucen muchísimo. La segunda opción, eso que voy a llevar va a ser este, el negro así un poquito más vestido, que parece como de piel de serpiente o de cocodrilo, ¿no? Y el abrigo joya de la corona, que ya le da el toque totalmente navideño. Y el Easy Wear me lo regaló mi madre por Reyes en la talla M. Y la verdad es que me encanta. Abrigo de estos para esta temporada, que sea así como de pelo o que imite a pelo, o como este que es peluche, creo que luce muchísimo. BB Cream, van los polvos de sol, el quita ojeras, el colorete, el iluminador favorito a los ojos, las sombras, colores marrones, máscara de pestañas, serum como hidratante de farmacia y es transparente, para las cejas, que es este pincel y es un color marrón y a raya negra, puede faltar para un buen eyeliner, como una sombra pero en stick, como dorado. Luego mis imprescindibles de labios, este es un tono así más clarito que el resto, casi es como comida no tan de noche, y es el tono 12 de el 50 Guayer, que son los super stay matte de L'Oreal. A mí los colores granate burdeos me encantan, este color aquí es una edición limitada de Aníbal Laguna y es este color también granate que me gusta mucho. Saint Laurent, que es su tono rojo por excelencia, que es una maravilla, un rojo de eyeliner, grita Navidad. Y ya estoy por aquí para abrir el calendario de Rituals, y el último que voy a abrir con vosotros. ¡Oh, qué grande! Y el día 23, último regalito, es, bueno, con vosotros, es el esta crema de cuerpo. Me encantan las cremas, una de las cosas que más utilizo es esta crema de manos que venía, o sea, de cuerpo, me encanta, y pone que huele a eucalipto. ¡Oh, qué bien huele! Huele a spa, como yo digo, huele a algo relajante. ¡Oh, oh! Huele súper bien, huele súper bien. Huele a paz, de verdad. ¡Qué guay! Es esta de Ritual of Ham y... ¡Qué chulo! Es el último regalo, el regalo 23. ¡Qué maravilla! ¡Me encanta! Y ahora sí que sí, no podía despedir este vlog más, el último vlog más, de otra forma distinta que no fuera aquí. Último vlog más, de verdad, que me da esta penita. Gracias, gracias de corazón a todas las que habéis seguido estos 24 vídeos, que me habéis estado apoyando, que me habéis estado comentando. De verdad, me ha encantado. Ha sido un proceso a veces angustioso, pero la mayoría del tiempo ha sido súper gratificante. Me ha encantado poder, gracias a esto, soltarme más y sentirme más cómoda a la hora de editar un vídeo, porque al final yo empecé con esto en octubre, entonces dos meses más tarde me metí en algo porque quería, que era un reto para mí. Que esto de los vlogmas me ha ayudado muchísimo a coger soltura en la edición, a coger soltura a la hora de grabar, que eso me ayuda muchísimo porque yo lo noto y siento que cada vez soy más yo, y cuando edito también me veo más yo. Y aún así me sigue dando mucho respeto ponerme así, y sé que no soy yo del todo, pero me ayuda muchísimo a soltarme. Y también siento en parte que me ayuda muchísimo a unirme más a vosotras que me estáis viendo, a leeros más continuamente, a que me conozcáis mejor, porque al final habéis visto 24 vídeos míos seguidos, habéis seguido mi día a día durante 24 días, que se dice poco, y de verdad ha sido una experiencia maravillosa. Y nada, me despido ya por aquí. Seguramente no sea el último vídeo del año, así que me veréis más por aquí, no de forma tan diaria, pero me veréis otra vez. Simplemente desearos a todos unas muy, muy felices fiestas. Feliz Nochebuena, feliz Navidad y felices fiestas. Deciros que, aunque estas fiestas sean distintas, hoy, que además, si estáis viendo esto en el día que es Nochebuena, sé que puede ser unas
fechas muy dolorosas y que se tiene muy en cuenta a la gente que no está en la mesa y seguramente este año más. Y simplemente os digo que creo que lo mejor que se puede hacer es sonreír, porque nuestros seres queridos que ya no están, lo que más les gustaría es vernos felices. Así que creo que aunque cueste y que haya momentos que son de tristeza, hay que sacar una sonrisa e intentar disfrutarla al máximo posible, porque la gente que ya no está es lo que se merece y es lo que me gustaría ver de nosotros. Entonces ese sería mi apoyo desde aquí, un beso enorme para todos los que estéis en una situación así, que no también, pero para que lo estéis, un beso enorme, y que tengáis eso en mente, que si os puedo ayudar en algo, ese consejo que yo sé que voy a intentar seguir, que os ayude y que podáis estar un poquito más felices. Y nada, que quería decir eso, pero no me enrollo más, que muchísimas gracias, de verdad, me encanta este proceso y ha sido gracias a vosotras, gracias de verdad, de corazón. Hasta aquí el último Vlogmas y esta sesión de Vlogmas. Feliz Nochebuena, feliz Navidad y un beso enorme.